viejo río. Un hombre muy austero, pero algo nacido de alegría y rabia latente. ¡Oh, vena del río de sangre ardiente! Si entre tus rasgos la edad es presente, eres un sabio, astuto y consciente. Le dirías, viejo, aquello que anima a la historia del oeste y a su corazón nuevecito. Aquello que atrae a los reyes emergidos del mito. Y a un montón de bichos que no nos quito. ¡A los titanes del pasado, brindad desafío! ¡Oh, demiurgo del Avalon renacido! ¿Y qué augusta energía en tu ancho torrente aórtico hubiera? Debiste dirigir el cambio alquímico de vigas de madera para que hierro, ladrillo y vapor se volviera. Tus aguas de whisky color marrón a la anciana autoridad soberbia y sobria. Del falso halo de temperancia y marchitan su semblante arrogante en abundancia. Sí, la justicia es vanidad, seguro. Pero las travesuras son de jóvenes, no de maduros. Si hay un nombre para una masa migrante y despreocupada que por mares de hierba de pradera pasa y de sazafrás estival sus arboledas rebasan. Un hombre que pícaro debe fluir, cual agua veloz y salvaje vivir. Pues tu nombre es Mississippi. Está muy claro que nos olvidaste aquí abajo. ¿Otra? ¿Seguros que no quieren otra? No, por está favor, bien. Con eso bastamos. También bien. Decía la de Lamento Boliviano. ¿Quieren que se las toque? Estoy seguro que esas se las saben. ¡Por favor, haz que se detenga! No soy una experta, pero no creo que los vigías deban llamar tanto la atención. ¿Por qué no mejor bajas y nos ayudas a acabar? Ay, señorita Pepper, lo haría, pero he sido maldecido con estos brazos de espagueti. Entonces, ¿por qué no mejor lo sigo deleitando con... Muy bien. Yo aporto la ambientación, mientras que Carita de Bebé aporta el músculo. Solo míralo, excavando sin quejarse. Ahora, ¿qué les parecería algo de Mago de Oz? Molinos de viento, un clásico. ¿Qué? Si no vas a ayudar a acabar, entonces al menos sirves de trapo sucio. No. Rocky, creo que encontré un... ¿Acaso es? Bueno, si no lo es, tendremos que dar incómodas explicaciones a la familia de... Herman... Jamasishfield. ¿Por qué no utilizaron algo más fácil como Santana o Arjona? Rocky... ¿Qué? Yo solo digo... ¿Qué fue eso? ¿Escuchaste? Esos son espíritus chocarreros. Estamos invadiendo su territorio después de todo. ¡Pero no hay nada que podáis hacer al respecto, diablillos! Quisiera que mi mamá estuviera aquí. ¿Cómo te atreves? Si tu madre estuviera aquí, nos mataría. Lo sé. Oh, Pecas. No me digas que no te diviertes presumiéndole tus habilidades de excavadora a la bella señorita aquí presente. Por un momento pensé que era tu madre. Y por eso no hay que molestar a los espíritus, desenterrar tumbas, hacer sacrilegio y... Tranquilo, Pecas. Era broma lo de los espíritus. Además, no olvides que el PRI robó más. Bueno, de hecho lo siguen haciendo. ¿Y seguimos votando por ellos? Supéralo, Pecas, supéralo. ¿Por qué no me enseñas tus habilidades con la palanca? ¡Ah! ¡Oro líquido! ¡Elixir de los dioses! ¡Mejor aún! ¡Bacardí de al litro! Yo creo que debemos de darnos prisa. ¡Está encendiendo el carro! ¡Vamos a empedar! ¡No! ¡Deja los faros apagados!
Hay que ser precavidos. Claro, como hemos sido tan discretos últimamente. ¡Ay, demonios! No hay que desperdiciar ni una gota. La señorita M nos mataría. Un poco de luz por aquí, señorita Pepper. ¡Ay, espera! Creo que la tengo. No, Pecas, eso no es una botella, esa es mi... ¡Ay, es que no veo nada! ¡Ah, ahí estás! ¡Ay, ya fue suficiente! ¡Quítate, maldito pulgoso! ¡Ya, suéltame, Rocky! ¡No se van a faltar para pillármela! ¡Disculpe! Nuestra presa está escurridiza. Sí, Sacbo. Veamos cuánto tiempo dura en el cine. ¡Entren! No prolonguemos esto. Es algo sin importancia. Tenemos asuntos pendientes. Sí, pero nada tan divertido como lo será esto. No podemos ignorar la competencia. Incluso las cosas más insignificantes pueden ser una amenaza. ¡Alon! ¿Dónde aprendiste a manejar así? ¡No lo sé! ¿No sabes qué? ¿Cómo conducir? Bueno, eres tan mal en ello que los confundiste. ¡Me enorgulleces! ¡Venga, chico! ¿Estás listo para tu demostración final, musculitos? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Sí, sí! ¡No te hagas del rogar! ¿Qué? ¡Ahora haz lo tuyo! ¡Por Dios! ¿Qué demonios? Supongo que él es la carnada. ¡Quédate conmigo! Creo que me tragué una mosca. Ya tan rápido te dio hambre, cosita. Nah, solo es un vidrio. Pero qué falta de profesionalismo. Bueno, no contaba con que tuvieran un as bajo la manga. Prefiere mejor tomar el volante. No. Y menos ahora que nos has dejado sin parabrisas. Ah, si no te gusta cómo jugamos, ¿por qué no te unes a la fiesta? ¿O tenemos que preocuparnos de que te pongas sentimental por los viejos tiempos? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Frena! En inglés. ¿Qué? ¡Rápido! Sí, entendí, pero aquí no hay izquierda. ¡Use su imaginación, señorita Pepper! ¡No puedo conducir! ¡Ay, a este que le picó! ¿Crees que estamos a salvo? Lo siento. En verdad no sabes cuánto lo siento. Es solo que siento que hay una especie de fuego dentro de... adentro del motor.
radiador. ¡Ay, quema, quema, quema! El mundo nunca deja de sorprenderme. Solo necesito una cosa más. ¡Acérquense! ¡Acérquense! ¡Tomen sus boletos! ¡Tomen sus palomitas! ¡Observen al doble de riesgo más idiota del mundo! Bueno, se me están agotando las mangas y las ideas. El motor sigue demasiado caliente. ¿Hay alguna pistola por alguna parte? Hay una en los asientos. Bueno, supongo que es un arma. Yo los distraigo, tú enciende el motor. Por favor. Esto tomará más tiempo si los dispersan. ¿Por qué eres un amargado? Yo me encargo de esto. Ocúpense del vehículo. ¡Maldición! Hola. No, 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 no. No. 5, 6. Au revoir, mes amis. ¿Pero qué demonios es eso? Este tipo sí que es estúpido. ¡El circo del miedo ha llegado a la ciudad! ¡Acérquense, niños! ¡Acérquense! ¡Reúnanse! ¡Venid a mí! ¡La lluvia de fuego ha llegado! ¡Espérate! Es Rocky. Ah, manos les van a faltar para pelármela. El tren de este circo está en llamas. Y ahora, para mi acto final, encenderé los tres anillos del infierno. ¿Ah? ¿Ah? Thank you.
Rocky! ¡Arriba, psicópata! Tenemos que largarnos. ¿Todavía tengo mis cejas? ¿Sí? Genial. Toma, Pecas, te traje un recuerdo. Se supone que tienes que encenderla primero. ¡Nico! Hermanito, dame una mano. Te ves decepcionado, socio. Y a pesar de ser escudriñado, escandalizado y atribulado al final por finanzas agotadas... suena familiar. La señora Duncan deja además un legado de consumado arte y audaz innovación. Todo por una bufanda. El final cómico que hace la tragedia, ¿no? Hablando de tragedias, recuperamos un viejo proveedor. La casa funeraria. Aún así, no es lo mismo. Sin ti. Y pensar que todo esto era nuestro. Antes éramos capaces de traer un convoy entero de camiones. Ahora buscamos entre las obras. Bien. Aunque sea inapropiado, Atlas, esa es mi señal. Nos vemos abajo. Madame. Horacio. La puerta, cariño. Oh, claro. ¿Qué tal el clima, madame? Cierto, el difícil negocio de los negocios. Sin duda, tú podrías ser de ayuda. Excepto que se supone que soy un pilar de la comunidad, varón de la industria y un ciudadano honorable, ¿sabe? Claro, dijo bebiendo sobre su bebida ilícita. Gracias al cielo, no estaba seguro si seguías vivo. Sí, no deberías estar tocando en el escenario. ¿Para quién? ¿Ese tipo? ¿Qué me dices tú, Wick? ¿No quieres una serenata personal? No lo sé, viejo. Quizá después de un par más de bebidas ilícitas. Supongo que una de esas me vendría bien. ¿Víctor? Víctor, sé que pido demasiado, pero un camarero debe verse como alguien a quien la clientela pueda contarle sus problemas. Más amigable y menos... rudo. Intenta sonreír un poco, cielo. Trabajaremos en eso. ¡Pam, para, pam, para, pam, pam, pam! ¡Regresamos, chicos! ¡Lo hicimos! JJ. Lo siento. Bueno, mira lo que trajo el Mississippi. Señorita M, luce un poco... sorprendida. Rocky, cariño, no eres más que una agotadora e incomprensible sorpresa. ¿En serio? Se supone que es el santo grial de Calderón. Veamos si es tan bueno como dicen. Bueno, sin duda es algo exótico. Digamos que... sabe mejor que las coronas. ¿Pero qué tenemos aquí?
crujiente con cuerpo me recuerda a madera de roble. Barniz para ataúdes. Sí. Podríamos llamarlo cóctel Rosita del Sol. ¿Cóctel Rosita del Sol? ¡Eso suena bien! No tienes idea de todo lo que hice para conseguir esto. Yo tener una muy buena idea. ¡Qué sofisticado sabor! Bueno, ¿qué tal? Podría ser mucho mejor. Aún así, es todo lo que pudimos conseguir, cariño. Parece que te bañaste en el resto. Tal vez puedas cubrir un poco más de mi abrigo. Ocurrió un incidente. Incidentes. ¿De qué clase? Solo unos cuantos disparos. Tumbas profanadas. Nos saltamos un alto, hubo una pequeña inundación y muchos daños estructurales. Y puede que tal vez nos hayamos hecho de un enemigo mortal en el camino, pero nada que la dinamita y maquinaria pesada no puedan solucionar. ¡Oh no, Minalgón! ¿Dinamita? ¿Cuál dinamita? Y el auto está bien. Lo arreglé. Además, le alegrará saber que mi violín salió ileso. Sé que diste lo mejor, cariño, pero no podemos vivir limitados de recursos y estamos esforzándonos de esta manera solo para... Lo que quiero decir es... No veo cómo esto... ¡JJ! Perdón. ¿Sabes qué? Me alegro de que tú y tu violín estén a salvo, cielo. A todos nos vendría bien un poco de música. A todos, menos a JJ. Muy bien, muy bien. Vamos, chico. ¿Qué tal si tocamos unas cumbias? Oye, sobre la dinamita y la maquinaria, ¿podría ser más específico? Señor Sable. Ah, claro. Salud. ¡Vamos! ¡Me debes un baile! ¿Ah, sí? Sí, ya lo decidí. ¿Conoces el Charleston? ¡No! ¿La quebradita? ¡Tampoco! ¿El sapito? ¿La macarena? ¿Caballo dorado? Yo te enseño. Solo tienes que poner el pie allí y el otro allá. Y luego balancear un pie por aquí. Maribel, oficina del gerente. Comuníqueme con el señor Sweet, por favor. Desgraciadamente, hubo algunas complicaciones. El vehículo fue inutilizado. En general, anoche no fue como la planeamos. Déjame ver si te entendí. Tú,
El infame asesino a sueldo, Mordecai, me estás pidiendo a mí un aventón. Sí. Sin embargo, señor Swift, tal parece que... ¿Qué te piensas que al parecer tenemos un problema más importante, hermanos. ¿Que una bola de pelos se te ensuciaron los zapatos? De hecho, sí. Pero seré concreto. Uno de nuestros proveedores parece llevar un doble negocio con los que quedan con la Candace, para colmo. Son torpes, propensos a llamar la atención con los federales en la ciudad. Ok, eso parece un problema serio. Y solo puedo evitar tanto el calor de los de arriba antes de que toda la ciudad empiece a arder. Y esos malditos ladrones. Después de pensarlo un poco, sí parece merecer nuestra atención. Muy bien. Ahora, atar algunos cabos sueltos.